them talk about me when I'm gone. Oh, honey, though our friendship ceases from now on. And listen, if you can say anything real nice, it's better not to talk at all, it's my advice. Well, honey, you go your way, I go mine, it's best that we do. Here's a kiss and hope that this brings lots of luck to you. Makes no difference, no. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querida amiga, querido amigo? Un placer saludarte este bonito miércoles 7 de septiembre del 2022 de Manteles Largos, aquí en Tiempo de Pensar, Hablar y Actuar, porque contamos con la presencia, la oportunidad de entrevistar al maestro Joan Chamorro, es el director de la banda San Andreu Jazz Band. ¿Cómo estás, mi querido Joan? Pues muy bien, la verdad, muchísimas gracias por invitarme y muy contento. Encantado, ¿no? Es un honor, es un privilegio, no sabes, tengo yo añales de estar siguiendo tu trabajo, es admirable. Y antes de entrar a preguntarte sobre lo que estás haciendo en este momento, tengo curiosidad de saber cómo surge esta idea de llevar niños a tocar al lado de figuras consolidadas, grandes músicos adultos ya consolidados, pero formar niños desde, que entiendo, los 7 años de edad en adelante tienes por ahí. Sí, el más pequeño que empezó, la más pequeña que empezó fue la Elsa, que tenía 6 años. Luego sí que han entrado con diferentes edades, con 7, con 9, con 10. Y la idea, bueno, ha ido surgiendo como todas las ideas en este proyecto, ¿no? Es un proyecto que se inició en una escuela de música y después salimos fuera al cabo de 4 años. Pero yo como profesor que soy, en la escuela daba clases a niños, entonces como soy músico de jazz y me gustan las big bands, etc., pues monté un grupo, empezamos a trabajar de una manera, a partir de ahí los chicos funcionaron bien, estaban motivados con la nueva música que les estaba proponiendo, jazz, New Orleans, Duke Ellington, con Basie, Johnny Hodges, y entonces empezaron a trabajar bien, empezaron a tener un muy buen sonido, etcétera. Y entonces en el primer concierto que hicimos, que grabábamos, tuve la idea de invitar a unos amigos, músicos profesionales, para compartir con los jóvenes, ¿no? Pues Enrique Argili, Dani Alonso, Josep Travé, Julia y mí. Y la cosa funcionó porque se crea. Los niños en aquella época, claro, estamos hablando del 2009, ¿no? La San Andreu empezó en el 2006, en el 2009 empezamos a grabar grabamos nuestro primer disco y los niños pues estaban, claro, viendo a los adultos cómo improvisaban, cómo se divertían, cómo, de alguna manera pues a ellos también les influenciaba eso, ¿no? ¿Para qué hacemos música, no? Hacemos música para disfrutar, hacemos música para transmitir y que para llegar a hacer eso pues hemos de trabajar, y eso era un poco lo que yo buscaba, ¿no? Cuando en el siguiente CD con Dicoas, con Perico Sanbeat, y a partir de ahí, pues Scott Robinson, Scott Hamilton, John Manalelli, Joel Fran, muchísima gente que ha venido, ¿no? La idea es esa, la idea es compartir y que ellos también sean los profesionales, las personas que invito a tocar con nosotros, sean un poco también la referencia de ellos, porque el hecho de tener unos referentes es importante con ellos. Desde luego. Fíjate que aunque acaparan el reflector, posiblemente pues tú como director y los músicos y las vocalistas, que en este caso pues has tenido ahí grandes cantantes, además de músicas muy, muy buenas cantantes, pues Eva Fernández, Rita Payés, Magali, Datsira y bueno, grandes nombres. Sabemos, bueno, y te lo puedo decir porque lo experimenté durante la preparatoria, yo participé en una banda y sé el trabajo que hay individual y de grupo. ¿Cómo haces para mantener al más alto nivel de motivación y trabajando a niños para que den su máximo esfuerzo y puedan hacer un buen papel como el que hacen? Primero, yo soy directamente profesor de los saxofonistas. Alguna vez también de trompetistas que han querido hacer jazz. Trabajamos por secciones, pero básicamente mis alumnos directos son los saxofonistas, ¿no? Entonces ya el trabajo individual de la clase, más allá del contexto de la San Andreu Jazz Band, es trabajar con una meta muy cercana, que es la de, si tienes que trabajar un blues o un tema como Soft in the Morning Sunrise, pues ir a buscar
una buena referencia, puede ser al Piper, puede ser Lou Donaldson, puede ser, ¿no? Y entonces trabajar en esa línea, intentar que ellos transcriban sin necesidad de papel, estar escuchando música. Escuchar música es fundamental, porque es lo que te hace que te enamores de esa música. La partitura es medio, ¿no? Entonces escuchar muchísima música y ser exigente, por supuesto, porque si no, no se podría conseguir el nivel que se tiene, pero a través de una exigencia mesurada y combinada con sentido del humor, combinada con cariño también, con hacerles saber que son importantes, que es importante que estudien. No para mí, que como profesor obviamente me enorgullece que trabajen y evolucionen, sino que es para ellos. O sea, cuanto más se estudia, cuanto más se avanza, mejor te lo pasas. Y estamos hablando de un juego. No estamos hablando de una obligación, estamos hablando de un juego. Si estamos jugando es porque queremos jugar. Yo les hago ver, les hago entender de alguna manera que cuanto mejor juegan, mejor se lo pasan. Y es verdad. O sea, cuando los niños empiezan a ver que las cosas comienzan a funcionar, que trabajando, escuchando a gente como Lou Donaldson, al Piper, Louis Armstrong, yo qué sé, John Coltrane, Ben Webster, ¿no? Sonny Clark, Duke Ellington, ellos mismos van descubriendo que van mejorando continuamente, que no es que el año que viene tocar un poquito mejor que ahora, sino que cuanto vas trabajando, cada día mejoras un poquito. Y eso forma parte de la motivación. Obviamente, todo esto combinado con conciertos, combinado con grabaciones, con que cada año cambiamos el repertorio. Cada año las Andreas Band tiene un repertorio de 20, 25 temas nuevos, que son los que grabamos cada año, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil si no estás practicando cada día, si no estás escuchando cada día, si no formas parte de toda esa historia, estar dentro del proyecto, ¿no? Y esa es un poquito la idea. Básicamente, a nivel de metodología, yo pienso que cantar es importante, porque haces de alguna manera haces que el instrumento sea tu voz. ¿No? El instrumento no sirve para leer. No sirve, o sea, sí que sí, obviamente lees, pero el instrumento a fin de cuentas lo que es la extensión de tu propia voz. Esa sensación de que el instrumento es la extensión de tu propia voz, de que cantas con el instrumento, es una cosa que se ha de potenciar. O sea, me interesa que canten, que toquen menos, pero que canten más, que no al revés. Okay. Muchas notas y tal, pero que no las tengan interiorizadas. Yo prefiero poco a poco, porque es un trabajo, porque se evoluciona, porque no acabo de creer en eso de que tú vales, tú no vales. Para mí, la mayoría vale, la mayoría podemos hacer música, pero obviamente hay un proceso que no es igual para todos, además. Oye, Johnny, tú que ya lo viviste a lo largo de muchos años, ¿crees más en el talento natural, la facilidad innata, o en el trabajo individual, que cualquier persona puede llegar a desarrollar maestría tocando o cantando? Yo creo en el talento, o sea, creo que hay personas que tienen mucha facilidad, ¿no? Pero si esa facilidad no se trabaja y no se desarrolla, no llega a nada. Yo me gusta creer en el esfuerzo. Me gusta creer que todos podemos conseguir cosas. Yo he trabajado con más de 70, ya alrededor de 70 chicos y chicas en la Sant Andreas Band, y la mayoría, los que han estudiado, que han sido la mayoría, han conseguido cosas realmente muy bonitas. Y yo no diría, no, es que yo voy escogiéndolos, ¿no? Yo voy escogiendo a los más talentosos. No es así. Yo no voy escogiendo a los más talentosos. Cuando estábamos en la escuela, me venían de la propia escuela. Entonces, y cuando me vienen, cuando hay nuevas incorporaciones, lo único que les pido es que de alguna manera me respondan a lo que yo quiero. Responder no es que sean perfectos ni que toquen perfectamente. Responder es ver que están trabajando en lo que yo les ofrezco. Si yo les digo, escúchate este solo y envíame un compás, dos compases, tres compases para la semana que viene, y lo hace, quiere decir que y cada vez evoluciona y tal, pues esa persona posiblemente entra a formar parte de la Sant Andreas Band. Yo he tenido gente de la Sant Andreas Band que comenzaba de cero prácticamente. Y a base de trabajo realmente están consiguiendo cosas realmente muy muy bonitas, ¿no? Yo creo en el trabajo, absolutamente. Mucho más que en el talento, Nato, sí estoy de acuerdo contigo. Y finalmente, ¿nos puedes platicar un poco acerca de tu trabajo actual, esta gira en la que estás promoviendo ritmos brasileños? Bueno, yo como director de la Sant Andreas Band y como también director del Jazz in Festival, que es el Festival de Jazz de San Andreu, este año hemos hecho un festival dedicado a la música del Brasil. De hecho,
nombre era un poco San Andreu abraza a Brasil, ¿no? Hemos traído músicos de Brasil como Vanessa Moreno, como Ana Luz Sampaio, después hemos contado con músicos de la comunidad de Brasil aquí, como Yolandir Santana, Alan Sousa, etc. Y la idea era reflejar un poco todos estos últimos años del proyecto de la Santa Andreu Jazz Band, donde la música de Brasil ha sido una parte importante de nuestro repertorio. Nosotros en los últimos años, si no hemos grabado 40, 50, 60 temas de en la línea de música de Brasil, bossa nova, y temas que no son de bossa nova, que también son música de Brasil, ¿no? Me quedo corto, porque realmente es de alguna manera es lo que a mí me ha gustado, pero también lo que les ha gustado a ellos, sobre todo a los que cantan, ¿no? A los y a las que cantan, porque también hay chicos que cantan, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Joan Martí, en su último disco, tiene una canción como Agua de Beber, que la ha grabado con coros de Andrea, con coros de Alba, etcétera, ¿no? O sea, que ha formado una... ha sido una parte importante de nuestros últimos años y me pareció bonito hacer esto, ¿no? Hacer un festival, porque nunca se hace, por lo menos yo nunca había hecho y no lo veo mucho, ¿no? En los festivales, un festival dedicado a la música de Brasil, y realmente ha funcionado muy bien, estoy súper contento y eso pronto verá la luz en un disco doble que posiblemente se llame Santa Andreu Abraza Brasil, ¿no? Excelente, bueno, pues es excelente nota. Fíjate, te quiero comentar a título personal, yo crecí, soy del 63 más o menos de tu año, escuchando a Glenn Miller, a Ray Conniff y algunas otras grandes bandas, y lo veía como algo natural, es música, ¿no? No te enteras de lo que hay detrás hasta que lo vives. Y te das cuenta, caray, o sea, lo que representa llegar a ese nivel de coordinación, de producción, se requiere un alto grado de exigencia, ser muy perfeccionista, ser alguien muy trabajador y muy, muy dedicado, es todo un apostolado esto de producir música. Y bueno, pues mis respetos y admiración para todo el trabajo que haces con tu equipo. Pues eres el director, pero estás rodeado de gente muy talentosa. Yo creo que es una característica de los grandes directores. Me fascina Gianni, por ejemplo, André Rieu, que buscan talento y lo hacen crecer y no importa que el director no brille tanto como el que está ejecutando en este momento el instrumento que llama la atención o que captura el reflector. Y pues mis respetos, porque lo has sabido hacer bastante bien. Finalmente, antes de despedirme, ¿tienes planes para estar por Estados Unidos o por México o acá en el continente americano pronto? Más allá de unas vacaciones en Nueva York, que iremos en octubre, en principio hay una posibilidad de ir a Texas con un grupo que se llama la Santa Andreu Band, que ahora vamos a la India y las mismas personas que nos contratan nos llevarían a Texas. Hay también mucho interés en ir a México, por gente de México, nos han invitado también desde Brasil. El problema, cuando lo que se quiere es todas las Andreu Band, es que somos muchas personas. Entonces, yo he ido a Brasil con el quinteto de Andrea Motis cuando lo coliderábamos hace ya bastantes años en Nuevo Preto. He estado en Cincinnati hace poco como solista. He estado en Colombia impartiendo clases. Pero la verdad es que me encantaría volver. Sé que en Brasil hay mucha gente, sé que en México también hay mucha gente que nos sigue por los mensajes que me llegan, ¿eh? Y la verdad es que me encantaría. Y en México estuve justo antes de la pandemia, justo antes, en enero, antes de la pandemia, hace ya 2 años creo, que estuve en una gira invitado por Jerry López y estuve haciendo clases y tocando saxo barítono con grupos de allí. Eso fue maravilloso y la verdad es que me encantaría por mi parte, y si fuese con toda Santa Andreu Band me parece genial, y si son con grupos más pequeños pues también, ¿no? Sería siempre es un placer, siempre es un placer viajar tocando y mostrando el trabajo. Sí, pues mil gracias por el tiempo que nos dedicaste y estoy pendiente. Si caso llegas a visitar Texas, bueno, vivo muy cerca de ese estado, al norte de México, y sobre todo aquí en México, sí, como bien comentas, hay muchísima gente que gusta de este tipo de música y de tu género. Así que bueno, pues estamos a la espera de que se dé esa oportunidad de conocerlos en persona. Te mando un fuerte abrazo y mil gracias nuevamente por la oportunidad de platicar contigo, mi querido John Chamor. Un fuerte abrazo también para ti y para todos tus oyentes. Gracias.
está para mí maltratar. Triste viver na solitária.